Bueno, estamos acá en el bloque de polémica desde Nerdearla 2018. Increíbles charlas, increíble todo, estuvo fantástico. Estamos acá con invitados para charlar un poco y polemizar sobre todo este ambiente. Y bueno, primero, si se quieren presentar cada uno, empezamos por vos. Sí, yo soy Pablo Fredrickson, vine de Mendoza, soy SRE en InVision. Yo soy Natalia Palau, vine de acá y no soy, trabajo como analista funcional desde hace mucho tiempo en sistemas, más de 15 años, y soy docente de la tecnológica, FRBA, acá en Buenos Aires. También pertenezco a las de sistemas, y bueno, después soy fotógrafa, soy cantante y algunas otras cosas. Yo tengo micrófono. Yo no me voy a presentar porque ya me conocen y los que no me conozcan no es nada divertido lo mío. Seba, nombre y colegio. Sebastián de Rosario, pertenezco a la comunidad IT Floss. Hacemos más o menos lo mismo que acá, Sysarmy allá. Empezamos con esto de juntarnos y la típica lo googleás y vos decís, uy, alguien ya lo hizo y lo hizo mejor. Así que nos sumamos a la movida y nada, acá en Nerdearla, disfrutando el evento, la verdad, impresionante. Bueno. ¿Qué onda? ¿Por qué nerdearla? ¿Vinieron, ya conocían el evento? ¿Es la primera vez que vienen? En mi caso es la tercera vez que vengo. Tercera vez como speaker también, por suerte. Hemos tenido buenas experiencias y la verdad que siempre me gustó con el tema de la organización y las charlas bastante de buen nivel. Y yo he ido a un par de charlas así grandes como la DockerCon o la KubeCon y ladris hay en todos Y estamos lados. lejísimos. No, no, eso es lo que estaba por decir. En realidad, a nivel de charlas y todo eso, no estamos lejos. Y hay charlas muy buenas que puedes ver en Nerdearla, que incluso son mejores que eventos muy grandes como la KubeCon o la DockerCon. Así que muy contento con Nerdearla. Yo es la primera vez que vengo. Estamos con un stand, las de sistemas, y nada, me parece genial que haya este tipo de organizaciones porque hay mucha gente que siente que la charla o la conferencia es como muy lejana, ¿viste? Tipo, como que no, para llegar ahí, uy, hay un bardo que hacer, y me parece que este tipo de espacios dan ese lugar para que hay mucho talento y nada, para que se pueda mostrar en espacios mucho más accesibles. Por ahí uno tiene esa fantasía y no es tan así. Sí, la verdad que para nosotros la verdad es si nosotros podemos estar frente al escenario, o sea, cualquier persona, anímense, y de hecho tenemos las Lightning Claramente, Talks que se claramente. tratan de eso. Es durante 5 minutos ustedes pueden pasar al frente y contar lo que quieran, algún proyecto que estén trabajando, alguna tecnología. Jorge, bueno, Jorge también fue speaker de Nerdearla 2006, pero además dio una Lightning Talk del proyecto Wikimedia, de la parte de infraestructura. Así es, O de cómo sea, funciona. como que lo que queremos hacer es eso, es abrir el juego para que cualquier persona pase adelante. Y también pierda ese pánico escénico. La verdad es que a mí no me gusta estar frente a una cámara o frente a una audiencia, pero bueno, después de tantas experiencias le vas perdiendo el miedo y te vas animando y cada vez sale un poquito menos peor. Sí, perdón, escuché por ahí que una polémica de que por ahí te está gustando mucho la cámara, dijeron por No. ahí en detrás de escena. No. No, no voy a entrar en detalles, no voy a entrar en No, para detalles. nada. Sí, con IT Floss, que hace 2 años que participamos, la segunda vez que venimos, impresionante las 2 veces. Podrían innovar y pifiarla cada tanto si quieren, No, no te preocupes, estamos innovando. By the en este momento estamos innovando. Y Y la sí, estamos pifiando. y la verdad que la charla buenísima por el tema de que no te queda, son transmitir la experiencia de alguien que está haciendo más o menos lo mismo que vos, ¿no? Entonces no queda como que te están vendiendo, va, no queda, no se vende un producto o no te están intentando un gurú evangelizador meterte una idea en la cabeza, y la verdad que son súper ricas porque. No sé, lo que contaba él de Cabernet se lo estaba renegando la semana pasada y dije, ah, venía por acá el tema. Entonces, eso es buenísimo, ¿no? Sí, la verdad que por suerte tenemos como un muy buen panel de gente que selecciona las charlas. O Sí. sea, también nos fuimos mejorando con el tiempo. El primer año éramos 60 personas en un sótano, Jorge con la remera de Dragon Ball. Lo mencionamos el episodio pasado. Y la verdad es que con el tiempo fue creciendo. La organización también. Éramos 2 personas al principio y ya somos muchos y muchos voluntarios, así que fue creciendo muchísimo. Preguntas a ustedes como asistentes, perdón. ¿Qué piensan? Porque esta es una discusión que tenemos desde los primeros días, yo nunca desde la organización, yo como asistente siempre, es ¿qué piensan ustedes del tema de que haya charlas de sistemas y charlas nerds en donde uno puede proponer otro tipo de temáticas? A mí me gusta bastante eso, la verdad que está re interesante y es algo que no he visto en otro lado, por ejemplo. Como te digo, yo llevo un par de charlas importantes y en ningún lado tienen esa. Porque este evento no es un evento de tecnología, me parece. Es un evento de nerds.
Y generalmente están de la mano, o sea, los tecnológicos generalmente son gente muy curiosa y le gusta esas cositas, viste, que aprendes de física, de, bueno, de astronomía, de astrología, como te gusta a vos. Y de gastronomía. Gastronomía. También. Y bueno, como eso, la gente que está en la tecnología generalmente es muy curiosa y le gusta ese tipo de charlas y a mí me encanta, me encanta. O sea, somos esas personas que estamos en Netflix y muchas veces ponemos un documental en lugar de una serie o una película. Y bueno, y eso es lo que pasa acá. A mí también me parece que yo soy docente y damos las materias que damos con un grupo que se llama Cátedras Humanas. Una de las materias tiene que ver con marketing y con venta. Y una de las cosas que me parece súper importante es desde la comunidad tecnológica que se empieza a perder el miedo a hablar y a sacar todo este conocimiento que en general tenemos. Porque como decís vos, la gente de tecnología es como tenemos un hambre de investigar y de saber y de cualquier cosa. Porque vos decís, bueno, ¿qué es nerd? Bueno, por ahí los cómics, la matemática, pero ahí, o sea, cualquier cosa se puede convertir en nerd, ¿no? O sea, militando feminismo, de repente tengo un hambre de leer todo lo que hay de feminismo, de política, y todo eso tiene que salir, ¿no? Tenemos que ponerlo para que otro lo escuche, lo consuma, y para eso tenemos que poder hablar, tenemos que poder expresar, porque es realmente mucho lo que nos gusta aprender y cómo lo masticamos, ¿no? A mí me parece que eso es muy rico también de este tipo de cosas. Sí, la verdad que nosotros, a ver, estamos siendo medio así, prefiero... No, pero nosotros siempre lo traducimos cuando nos preguntan qué es un nerd, qué es una persona nerd. Alguien tiene pasión por algo. O sea, yo pongo el caso de mi hermano, es periodista deportivo, y es una biblia, una base de datos de fútbol. Y es nerd de fútbol. O sea, para ahí sí está más... Uno piensa Sheldon o como el estereotipo de nerd. Matemática, física, química, sí, cómics y lo que sea. Y la verdad es que no. Hay de todo. Hay gente que... Bueno, están hablando también de fotografía fuera de cámara. Y de lentes y de cosas de números. Y eso también es una forma de nerdismo. Sí, totalmente. Y algo que me gusta de esto de tener la parte de no estrictamente de temas relacionados con tecnología y sistemas es el tema de... que hay información que nosotros creemos que a nadie le interesa porque nunca la contamos. Total. Y es interesante tener un espacio en donde contar cosas y de pronto descubrir que hay gente a la que le interesa escucharla. Tal cual, además, somos apasionados por lo que hacemos, mayormente sobre trabajo, pero hay más, digamos, que solamente trabajar, entonces está bueno cubrir los hobbies de uno y los demás aspectos de la persona, digamos... El workshop que metieron ahora con los robotitos para chicos está buenísimo porque, digamos, somos apasionados por lo que hacemos, somos nerd, pero también somos padres, tenemos hijos, digamos, y hay un montón de cosas y está bueno poder empezar a meter todo eso en el evento. La verdad que es buenísimo. Sí, eso también es algo que estamos viendo ahora, ¿viste? Muchos chicos que están viniendo, no sé si tenemos alguna métrica ya de los chicos que... Habría que sacar por edad, pero sí. Pero o sea, se puede. Es algo que no sé si había visto en las nerdearlas anteriores. Es que en realidad en la última sí pasó eso el sábado, vinieron muchas personas con sus hijos e hijas y fue como, bueno, pongamos contenido. Pues el año pasado creo, Reggie, ¿había algo? No. Como así para chicos no. Y fue como pensado para este año de, bueno, el sábado es como, justamente porque es sábado, porque generalmente la gente trabaja de lunes a viernes y el sábado se puede relajar un poco más. Y yo creo, no tengo hijos y no puedo saber, pero hablando con gente que sí los tiene, es como que quieren inculcarle como esa sed de conocimiento o la pasión por algo, o que el chico o la chica descubra. Porque también pasa eso, si vos nunca le diste un mecano, como estamos regalando ahora, a alguien no sabe si le gusta o no armar un autito o una grúa o ese tipo de cosas. Y aparte de los pibes y pibas que tienen como esta cuestión esponjística, ¿viste? Que vos le das cualquier cosa y enseguida lo desarman y lo entienden y me parece que es... también una buena manera de fomentar la diversidad, ¿no? Porque es como, bueno, ahora es para todos, el mecano es para todos, el rasti es para todos, vení, fíjate, y darles esa libertad de experimentación. Hoy por hoy, con teorías relativamente nuevas, ¿no? De design thinking y demás, estamos hablando de user experience, estamos hablando de un montón de cosas, y tienen que ver con esto, tienen que ver con el aprender haciendo y el aprender tocando y el aprender experimentando, y creo que en este tipo de lugares y con este tipo de intervenciones podemos lograr eso para todos, ¿no? Para que todos experimenten. Ya que estamos en esa temática, y aprovechando que está el Museo de la Informática acá al lado, están haciendo una competencia de Wolfenstein y Doom. Sí, ¿juegos sí, favoritos sí. de la infancia? ¿De computadora o fuera de la computadora? A ver, arranco yo mientras ellos piensan. Sí. Yo jugaba, bueno, igual es como que tuvimos etapas, porque al ser millennials como que atravesamos un par ahí de saltos generacionales. Bueno, de chico el Doom, sí, totalmente. Yo jugaba uno que se llamaba Comandante Kim,
también de la misma empresa que hizo el Doom después. De Corea. Que lo hizo Romero y compañía. Y después salté al Age of Empires. Yo era muy fanático de la estrategia con el Age of Empires. Y me acuerdo de ir al ciber con amigos a jugar competencias de A6. 3 contra 3 en el Age of Empires. Y me fascinaba. Soy fanático totalmente. Y en el 96 apareció el amor de mi vida, que es Lara Croft y Tomb Raider. Y a partir de ahí, Tomb Raider a muerte, año a año. Yo me acuerdo una vez cuando era chico que mi viejo siempre... Bueno, mi viejo es profesor de informática. Y siempre le interesó... la programación y todo eso. Y él tenía un amigo que trabajaba en una imprenta y me acuerdo una vez me llevó y fue la primera vez que vi jugar un juego en red. Y era el Duke Nukem 3D. Uh-huh. Y me acuerdo que estaba conectado con el cable, viste, de impresora. Y jugábamos, claro, teníamos dos computadoras nada más, obviamente, sí, pero sí, jugábamos sí, sí. Dos personas. Dos computadoras, ya era como en la misma habitación, era muchísimo. Era un ciber, era increíble. Y me acuerdo de eso, que estaba jugando con otra persona que estaba en otra computadora y eso ya me pareció increíble. Y bueno, después más adelante, sí, Counter-Strike, obviamente. Y también me gusta un poco el StarCraft y ahora juegos nuevos como el PUBG y esas cosas. Bueno, yo creo que uno de los que más me gustó es el Monkey Island y lo sigo buscando. Me gusta ese tipo de juegos. Sí, aventura gráfica. Sí, y cuando yo tuve compu tarde. Y en un momento me hice muy adicta al Carmen Sandiego, que llegó un momento que ya sabías todo, pero me gustaba igual. Y hace poco empecé, no tampoco, lo que pasa es que lo dejé un tiempo, jugué Dota, jugué Guild Wars y un tiempo jugué World of Warcraft. Pero sí, y el Dota me copó. Ahora no estoy jugando, pero me copó. ¿Sí, no? Siempre fui muy malo con los shooters, así que me quedé con los de carreras y yo no sé, me contaron que se jugaba con fósforo naranja, uno viejo stunt que era de carreras. ¿Algún tío, alguien mayor? Sí, no, yo la verdad que no me... Claro, sí. Yo lo agarré ya emulado, ahora nuevo, pero así que toda la serie de carreras, después Need for Speed y todo eso. Yo jugaba uno que se llamaba Lotus. Antes de Lotus, bueno. ¿Stunts? ¿Alguien lo jugó? ¿Stunts? Stunt, ese digo, Stunt. Es genial. Genial. Puedes armar tu propia pista. Genial, sí. Después, hay un bug, perdón, en el indie que quedaba acelerado. Y quedaba acelerado. Ese no lo tenía. Ese no después lo tenía. De grande me enteré que eso era un bug. O sea, era un feature. Para mí. Claro. Era un bug. Sí, después en NVIDIA sacó otro, una versión más nueva de eso, que ahora no me sale el nombre, pero también con el mismo concepto de saltar y carreras y saltar. Bueno, Carmageddon, obviamente, un clásico. Qué increíble, vivimos la época de las prohibiciones de juegos. Sí. Algo hoy en día más polémico, pero nosotros vivimos la época en donde algunos países se prohibían juegos directamente. Y el Carmageddon y el Counter-Strike estuvieron prohibidos en Australia, Alemania y Brasil, me parece. Sí. El Duke Nukem tenía escenas. Sí. El Duke Nukem era contenido pixelar. Polémico, a más no poder. Hoy en día sería un juego terriblemente polémico. Esos juegos se salvaron de haber salido en fines de los 80, principios de los 90, en donde todavía esos temas no se discutían tanto mainstream, digamos. O sea, sí, 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 claramente. Pero comenzamos de este lado, ya que estábamos hablando de infancia, ¿cómo fue que se metieron en sistemas? O sea, más allá de los jueguitos, ¿todos trabajan en sistemas? Sí. ¿Cómo sí, fue sí. Que tu primer laburo en sistemas? La verdad, yo vengo de la electrónica y fue un proceso natural, digamos, porque mucho automatización en industria y programar microcontroladores y PLC y todo eso, y bueno, me fue llevando naturalmente a que me gustaba más la parte de automatizar cosas, de programar un sistema informático, que seguir con la parte electrónica, que me encanta y lo mantengo como hobby, digamos, pero Arduino es una masa para jugar. Pero bueno, me fue llevando eso y entonces dije, ok, no estoy tan cómodo como esto. El primer laburo era mitad y mitad, digamos, que me fue llevando fue mitad y mitad, me fui quedando con eso y dije, bueno, me interesa esto. Y ahí empecé a tomar las decisiones laborales más para el lado de la infraestructura y la automatización que de la electrónica en sí. Entonces fue natural. Cuando tuve que decidir qué carrera iba a seguir, en realidad me di cuenta que lo que me pasaba con sistemas es que yo sentía que era como el backstage del mundo. Está bien, cuando yo era chica, por ahí recién, bueno, no soy tan vieja, pero creo que no estaba tan en boga como ahora. Y yo sentía que era eso, o que iba a ser eso, ¿no? El backstage de lo que pasara en el mundo. Y me copó eso, me copó el tema de decir, bueno, yo de esta manera voy a saber cómo funciona algo que otro usa. Y,
y nada, yo voy a poder diseñar cómo eso se usa. Y lo pensé así, y tenía como esa idea y dije, bueno, pero yo no sé realmente si esto va a ser así. Entonces, lo primero que hice fue un curso de Visual Fox Pro. Oh. Esa edad tengo. No tengo creo esa edad. Y me copó y dije, sí, va, es esta. Ahí empecé a meterme en tecnología y, bueno, ahí decidí que iba a estudiar eso. ¿Ariel? Yo, por dos primos en realidad. Eran los que arreglaban todo en la familia grande, y había que llamarlo a Gabriel o a Claudio porque eran los que la tenían clara. De hecho, fui al mismo colegio que ellos por eso, porque me gustaba como esa cosa de la computadora y los jueguitos en su momento. De OS era una cosa más, que los tipiabas comandos en una cosa negra, misteriosa. Sí, aparte, re hacker, sí, en la época de hacker, más o menos, 95. Uh-huh. Así que, sí, por ellos. Ahora, aprovechamos para agradecerle, sobre todo a Gabriel, que estuvo en el evento ayudándonos con todo lo que fue la red de Nerdearla y el proveedor. Pero bueno, sí, por ellos. Y bueno, yo un poquito relacionado con lo que decíamos recién de los juegos. Yo empecé, bueno, jugaba al Counter-Strike, mucho al Counter-Strike. ¿Tenías un clan? Tenía un clan, por supuesto. ¿Cómo se llamaba? Yo jugaba en un ciber, se llamaba WH Webhouse, y éramos el clan del equipo, el clan del ciber, un ciber muy grande. Y bueno, no, veníamos a Buenos Aires a torneos y esas cosas. O sea que era, no digo profesional porque no me pagaban, pero teníamos sponsor y podíamos jugar gratis en el ciber. Entonces, eso era lo más importante. Eso era lo más importante. Como te digo, era un ciber muy grande y bueno, la gente que trabajaba en el ciber me conocía. Y bueno, me hice amigo de los que laburaban ahí, me ofrecieron trabajar ahí en el ciber, instalando las computadoras, instalando Windows, haciendo las imágenes, todo legal, por supuesto. Por supuesto, jamás. Entonces, bueno, armaba las imágenes, digamos, de los Windows y manejaba todo lo que eran los juegos. Y bueno, y ahí me empecé a interesar por la informática. O sea, como mi viejo ya era informático y me gustaba de antes, pero ahí fue como que lo empecé a ver como un trabajo. Y bueno, ya ahí empecé, tenían servidores con Linux, qué sé yo, y me empecé a aprender un poco de Linux y dato de color. Teníamos un sistema que era el que se encargaba del crédito. Vos tenías una tarjetita que le cargabas 2 pesos. Sí. Y con eso usabas... ¿2 pesos te funcionaba? Sí, como 2 horas. Sí, 3 horas, 4 horas. Y bueno, vos jugabas y se te gastaba el crédito de esa tarjeta. Teníamos la base de datos y yo era un junior MySQL administrator, como pueden ver en mi LinkedIn en ese momento. Y digo, bueno, un día era algo clásico que viniera, che, mirá, me equivoqué, le cargué 2 pesos en lugar de 20, te puedes meter a la base de datos y cambiarlo. Bueno, dale, no hay drama. Entonces me meto y hago un update, tarjeta, set credit, igual 2. Sin el where. Me olvidé el where. Y cuando me di cuenta, viste que vos le podés tocar control C y se frena. Y digo, lo frené en menos de un segundo. Seguramente se habrán cambiado 3 tarjetas. Claro, 20.000 registros. 180.000 tarjetas cambiadas. Fíjate, vos decís control C, fíjate la tinta que tenés. Yo tengo dado vuelta. Y es así, control C. Hice una ametralladora de control C y se cambiaron 200.000 tarjetas. Yo dije, Dijo, bueno, tal vez tuve suerte y se cambiaron tarjetas viejas porque había muchas. A los 2 minutos ya nos empezaron a llamar, che, mira qué raro, acá estoy viendo los créditos de la gente y todos tienen 2 pesos. Sí, rarísimo. No sé qué sucedió. Bueno, por suerte, gracias a eso, hicimos un sistema que calculaba nuevamente el crédito que debería tener basado en lo que había gastado y en lo que había cargado, y bueno, arreglamos todos los... Pero bueno, fue un pedito. Fue mi primer error grande en una empresa. En prod. Lo mío fue bien de chico nerd. Yo eso de los 11 ya era el que limpiaba cabezales de videocaseteras en las familias conocidas, y ya a esa edad me había dado por hacer cursos. Entonces yo ya había hecho, a los 12, 13 años, ya había hecho reparación de PC, técnico en redes, un montón de cosas así. Y en la secundaria, la técnica 6, pública del Estado, tuve la suerte de hacer informática, y ahí estudié programación, y ahí dije, ¿sabes qué? De todas las tonterías que hice en mi vida, esta es la mía. Y capaz me equivoqué, porque después terminamos sufriendo todos los días, pero sigo creyendo que esta es la mía. Y terminé la secundaria, y yo terminé la secundaria, obviamente llevándome 800.000 materias. Pero la terminaste. Claro. Y yo estaba en diciembre rindiendo materias, y mientras mandando currículums, y yo el 8 de enero ya estaba trabajando. Una semana después de haber terminado la secundaria ya había conseguido trabajo en IT, armando en una ensambladora, armando notebooks y computadoras y cosas así. Sí, ese fue mi primer trabajo. Casi en la sangre, fue como... Sí. Fue como natural. Uno diría predestinado, claro. Pero no. ¿Y de qué signo sos? No es lo mío. Sí, no, por favor. No. Descubrí que soy de Ofiuco. Ah, ¿vos también? Sí, yo también. Sí, está corrido. Sí, sí.
Así que me quedé sin horóscopo. Sí, ya que Pablo mencionó la suya, anécdotas así pifies, por no decir otra palabra, que se hayan mandado grandes. Yo hice la de Pablo, pero en una empresa muy, muy, muy grande. Muy, 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 muy grande. Sí. Muy, 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 muy grande. Multinacional. Una de las 3-4 multinacionales más grandes del planeta. Y me pasó la de GitLab. Producción y staging tenían el nombre muy parecido. Lo único que diferenciaba era una letra en el DNS. Y yo me confundí. En vez de una O, puse una U. Que encima se veían parecidas. Y chicos, uso anteojos, bueno, es lo que hay. Y están cerca del teclado, pues. Mandé enter, claro, mandé enter. Y cuando empezó a preguntarme gente sobre que producción no andaba, dije, pero yo ejecuté algo que no tiene nada que ver con producción. Y dice así, y corro, abro la ventanita del SQL Developer. Y dije, uy, 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 control C. Y después a rollbackear, por suerte había backup de todo eso, pero a rollbackear como loco, había hecho percha todo, absolutamente todo. Hubo que blanquear que hice percha todo. Y por lo menos tuve la oportunidad de mandar un mail diciéndoles, yo les dije que esto iba a pasar algún día. No, yo siento ese calor, ¿viste? Cuando te das cuenta. La pasé mal. Y viene como sube un calor y decís, no, no fui yo. Aparte, esos segundos después de dar enter. O sea, sí, es inmediato, pero después de que diste el enter. Para mí fue peor. Para mí fue peor porque no fue cuando di enter. Fue cuando alguien dice, che, no están dando producción. Y yo hice el cálculo, el meme de la chica que le pasan todas las fórmulas así en la cabeza y dije, no están dando producción, acabo de apretar enter, pero yo justo estoy updateando todos los registros y haciendo percha de base de datos. No habré sido yo, ¿no? A mí una me pasó así también. Cuando yo empecé, trabajaba en Canal 9. Trabajaba en Visual Fox y hice un update. Ahora no me acuerdo qué era, pero hice un update también a toda la base de datos de producción y fue como, che, me parece que updateé producción. Borré la programación de todo el mes. ¿Cómo? Y yo en ese momento manteníamos el sistema de programación. No me acuerdo qué dato fue, pero me acuerdo que la chica que laburaba conmigo, en todos los programas. Fue como, me miró y me dijo, no puede ser. Y creo que no había... No sé, fue como un desastre. Pero... A mí me pasa eso de que cuando tenés que hacer un update heavy, tipo mirás 32 veces en qué ambiente estás, la base de datos, el servidor, todo, y apretás enter y hay un segundo en que decís, no me fijé tal cosa. Y empezás a rezar y cuando después que rezaste, tipo, estaba mal y era lo único que tenías que mirar. Yo hoy en día lo mío es medio, yo no sé si vieron en el programa lunar del Apolo, el Apolo 11, cuando va el Apolo 11 a la luna, el checklist de las cosas que tenían que hacer, se lo habían bordado al traje para que nadie se olvide de cuál era el checklist. Bueno, hoy en día yo tengo algo así bordado en la cabeza, es tipo, voy a updatear producción, dale, dame un segundo. Sí, esto es producción, esta IP, a ver, vamos a BPC... Sí, esta es la IP de producción. Son esas cosas que te pasan una sola vez. Sí. Lo que nosotros hacemos en el laburo, y a veces es medio tonto, pero es simplemente pegar, mira, voy a hacer esto. Voy a tirar este comando en este servidor. Alguien puede asegurarme que no estoy loco y que me estoy mandando cualquiera. Generalmente te dicen... Claro. Un cow pilot, le decimos nosotros, como una vaca. Cow pilot. Y básicamente es eso, es decirle... mira, me voy a mandar esta, por favor chequen que no me esté mandando cualquiera. Y bueno, de esa forma te aseguras de que no rompes prod. En un trabajo anterior, limpiando file system, pasó parecido a la tuya de la base de datos. No usen el history de la línea de comandos y edítenlo porque... Control R. Edité el rutas que tenía que limpiar y bueno, quedó en espacio después del barra data, que era todo el recurso compartido. Y cuando le di enter también, vi... No encuentro el segundo directorio que empezaba a borrar del primero y a ver, control C a morir y a ver cuánto borró y cuánto no. Y a ver, también medio esperando, a ver, chilla a alguien, volvemos de backup, ¿no? Y bueno, nada, eso. Yo tengo una que involucra a CISARMY. Estaba en una empresa y teníamos un sistema de cámaras de seguridad que miraban la oficina, la calle, etc. Y la cuestión es que mi equipo habíamos mal pensado el sistema para monitorear que esas cámaras estaban funcionando, que no sea visualmente entrar al sistema y ver que estaban andando las cámaras. Y resultó que vino la policía a pedir cámaras de filmaciones del fin de semana porque no sé qué había pasado. Y cuando voy a revisar los videos, estaban todos los archivos de video corruptos. Y cuando voy a revisar los backups,
teníamos backups de un montón de videos, de archivos de video corruptos. Y eso lo había pedido el CEO de la empresa porque involucraba a la policía y un par de temas heavy. Y yo ese día fui a la empresa con la remera de CISARMY de no hay backup. Y tuve que ir al baño, darme vuelta a la remera y ir a hablar con el CEO sobre lo que había pasado. Porque me revoleaba un teclado por la cara si subía con la remera de no hay backup a decirle si rompimos todo. Y encima vine con esta remera a hacer chistecitos. Acá en la sala de Nerdela tenemos un banner para que la gente deje mensajes para quienes están iniciándose en sistemas. Que la idea es hacérselo llegar a distintas organizaciones que están trabajando con chicos y chicas que están comenzando sistemas. Y alguien puso la frase, RAID no es backup. Que es otra de las cosas que está bueno que te digan cuando estás comenzando el sistema. Me sentí cuando me pasó a mí eso. Me gustó el tema. Vamos por partes. Y ya con esto por ahí sí, ya empezamos a cerrar. ¿Qué le dirías a alguien que está por arrancar en sistemas por primera vez? Bueno, nosotros hace poco en la tecnológica armamos una charla para ingresantes que están en primer y segundo año y justamente la temática era esta, ¿no? Cómo... en ese momento ellos ya arrancaron, con lo cual tienen análisis matemático, álgebra y ya creen que el mundo es terrible y que no van a poder y qué sé yo. O sea que entramos justo en ese momento para decirles que no. O sea, esta carrera para mí tiene como carrera, ¿no? Como carrera primero en la universidad, tiene como un montón de momentos en donde parece que es imposible, que realmente es imposible porque... Y yo les diría que no. Que es una cuestión de tener, no soy una persona de fe, pero en este caso es como tenerse fe y no dudar de sí mismo jamás. Porque una de las cosas que también cuando entras a la facultad parecen que flotan es el tema de, bueno, yo metí tal en tanto tiempo o tengo que hacer la carrera en tanto tiempo, si no, no me da. Y eso es una falacia total. Cada uno tiene un tiempo distinto y este tipo de cosas son complejas y maduran en la cabeza, tiene un tiempo de maduración. Y hay un momento en donde te caen todas las fichas y ves la Matrix y decís, listo, lo tengo. Y eso te va a pasar con cada materia que tengas que cursar. Entonces, es tenerse paciencia. Después en la carrera, especialmente como mujer, representante de un grupo donde también hay identidades disidentes y en general es difícil porque vivimos un montón de situaciones de violencia, es hold on, o sea, es estemos y banquemos y siempre, jamás dudemos de nosotros. Siempre tenemos que bancar porque podemos, todes, podemos. No porque alguien lo crea, porque podemos. Ese es mi mensaje para cualquiera que se inicie en sistemas y se inicie en cualquier otra carrera que tiene esta dificultad, que parece que uno en un momento físicamente... Tu cabeza parece que no va. Sí va. Hay que dar tiempo. Eso es lo que tengo para decir. Y que la tecnología es una herramienta de lucha. Siempre. Ese es un poco mi mensaje. El mío es cortito y que tiene que ver con eso. Es, bueno, justamente yo lo que escribí en el flyer es el... Todos nos sentimos impostores. Porque en algún momento, siempre, a todos no importa. Yo ya pasé los 10 años de carrera, más o menos, profesional. Y es, en algún momento, aún después de 10 años de carrera... te sentís impostor en lo que estás haciendo. Y es, tenés que acordarte que eso te va a pasar todo el tiempo porque manejamos muchas tecnologías, manejamos mucha información que cambia todo el tiempo, que se actualizan, que van migrando, que dentro de 2 meses lo que hacíamos ya no se hace más y hay que aprender todo algo de nuevo. Y es siempre, todos en algún momento nos sentimos impostores y es, nada, enfriar la cabeza y ponerte en track de vuelta para seguir adelante. Tal cual, y relacionado a lo que comentaban, esto de... Por ahí no seguir las modas o no hacer algo porque crees que la tecnología que está en boga o lo que te va a dar crédito, lo que está pagando bien ahora, porque la verdad que todo cambia muy rápido, lo que hoy sirve mañana no, y bueno, tener un proceso de aprendizaje ahí en el medio y necesitas también mantener viva esto que la pasión que tenemos y entonces no seguir algo que por ahí no te llena o no te apasiona, porque para poder seguir aprendiendo continuamente de eso y realmente destacarte en lo que haces, necesitas esa pasión, necesitas venirte un sábado de la mañana a un evento como este, necesitas... Entonces, viajar tantos kilómetros, exacto. Ustedes. Entonces eso, digamos, no guíen su carrera por lo que sienten que le va a dar más rédito económico en el próximo paso, sino yo la guiaría más por esto de, me gusta más esto, tengo ganas de explorar esto, y los que sientan que los va llenando, vayan y exploren por ahí y sigan por ese lado.
Sí, yo iba a decir algo parecido, porque yo creo que tenemos algo que muchas carreras no tienen, que a nosotros nos gusta lo que hacemos. Nos pagan por hacer lo que más nos gusta. O sea, yo he estado viernes a la noche configurando mi Raspberry, dockerizando todo lo que corro ahí, configurando el backup, porque es algo que me gusta. Sí. Y muchas, la mayoría, yo diría, de los trabajos no tienen eso. Entonces, mi consejo sería hacer lo que te guste, seguí la parte de lo que te gusta y enfócate en eso. Tal vez, yo generalmente en las universidades enseño mucho la parte de programación y no tanto las sistemas. Sí. Y a mí, yo fui a la facultad y bueno, me gustaba la programación más o menos, pero a mí me gustaba, no sé, configurar servidores o resolver algunos tipos de problemas. Y eso lo hacía en mi tiempo libre, que no me lo enseñaran en la facultad. Entonces, ese es mi consejo. Hacé lo que te guste en tu tiempo libre, aprovechá porque eso te va a servir y si eso te va a hacer mejor. Sí, va. Sí, yo creo que en algún momento podríamos, ¿no? Desde Cesarmi, por ejemplo, hacer una especie de recorrer universidades para contar todas las carreras o todos los caminos que existen que no necesariamente son programar. Estamos por ejemplo, hablábamos de análisis funcional, infraestructura, sysadmin, DevOps. Existen un millón de cosas para hacer. QA. Existen un millón de cosas para hacer que no son necesariamente programar en Java, C y .NET. Sí, yo creo que nadie sabe que sí, hay gente de storage, por ejemplo. Claro. O sea, cuando sí, vas a una carrera... Networking. Encargados de networking. Claro, o sea, storage, networking, sí. Backups. Site Reliability, muchas cosas. Igual es nuevo, Site Reliability. Bueno, no, que iba a decir que por eso también, y volviendo a cómo empezamos, este tipo de eventos sirven para eso, ¿no? Para difundir esta diversidad que también hay dentro de la profesión y también para poner afuera y decir, ah, mira, dije esto, tuc, mira lo que pasó. O di una charla. Eso es también, eso te empodera, porque es como, bueno, vos pensabas que por ahí no sabías tanto, qué sé yo, y de repente das una charla y alguien dice, ah, mira qué copado lo que dije. Y de repente te das cuenta que sí, ¿no? Que lo que estás haciendo tiene un alcance y tiene un impacto y estás colaborando algo y me parece que genial. Sí, sumado a eso, y ya para cerrar, la importancia también de sumarse a comunidades. Sí. Ya sea Sysadmin, sí, sí. Sistemas, IT Floss, Sysadmin Mendoza, Wikipedia también. Sí, no, nunca estamos solos. Siempre, como hay más siempre gente que pensamos, nosotros y la idea de narrarla sí, es eso, es como eso, mostrar y reunirnos en un mismo lugar. Siempre que pensamos que estamos solos, en realidad hay un montón de gente más que piensa que está sola y generalmente se juntan en grupos y si no, puedes armar el tuyo propio. Para cerrar, ¿qué les pareció el evento hasta ahora? ¿Cómo la están pasando? Bueno, perdón, yo estoy re hablando. No, yo bien bárbaro. La verdad que me siento re cómoda. Es, como dije varias veces, es algo que me parece súper necesario y nada, genial. Sí, la verdad que la organización, como siempre, es muy buena. Felicitaciones. Gracias. A ustedes dos. Y sí, esperemos que Nerdearla 2019 sea el doble de grande. Y no, le explota la cabeza a Nino. No. Ojalá pueda dormir más. No, el evento, genial, la verdad. Creo que no existe otro evento con el nivel de charlas y digamos... Y gratis. Exacto, y eso es lo que voy a decir. Digamos, hecho por la comunidad, para la comunidad... La verdad que creo que no existe otro igual, y no solo las charlas, sino el networking que se da en los pasillos, en el coworking, digamos, hay espacio para poder hacer todo si querés. De hecho, no podés hacer todo lo que hay para hacer, porque siempre te perdés algo, pero nada, te podés desenvolver muy cómodo y está muy bueno, digamos, las instalaciones, todo, se ve que la han pensado toda muy bien, la verdad. Gracias. Saludo también a Reggie, que está acá detrás de cámara, que también es de la organización, Edu, a toda la gente que nos ayudó en la organización. Uh-huh. Gracias a ustedes por tomarse el tiempo de venir a charlar con nosotros. Se llevan las tacitas de Sysadmin. Y bueno, nos vemos próximamente con más novedades.